Amigas y amigos de Déjate Venir, estamos el día de hoy en nuestro segundo episodio del canal Echando Cheve, que es nuestro programa. Y el día de hoy tenemos a dos invitados muy solicitados, muy recordados, muy renombrados. Con ustedes, señoras y señores, los dos carnales. Déjate Venir. Si somos, aunque eso es lo que esos compañeros que nos invitan, nuestros invitados, sí son hermanos. Obviamente. Son dos hermanos, pero no son los dos carnales. ¿Quiénes son? ¿Me pueden decir quiénes son? ¿Se pueden presentar cada uno de ellos? Nosotros somos los malcriados norteño banda, los mejores de aquí y de todo el mundo, hasta Saturno. Ok, entonces ya te llegamos hasta intergalácticos. De hecho, nos subimos al avión de repente. Será. Y muchos de ustedes se van a preguntar: ¿quiénes son ellos? ¿Qué están haciendo aquí? Reitero, en realidad sí, muchos de ustedes sí lo conocen. Los van a recordar por una frase muy particular que de rato les vamos a pedir que nos digan. Pero, perfecto. Por lo pronto, pues bueno, los malcriados, ¿cuál es su nombre? Cada uno se pueden presentar. Ismael, el güero, conocido como el güero, nadie sabe mi nombre. ¿Meta? Es secreto. ¿Lo dices porque Ismael allá es el moreno? Sí, no es que. Ok. Ismael es bueno y el prieto. Blanco de Dubalí. Somos el dominó, güey. ¿Y tú? Yo, Oscar Moreno Torres. Ah, caray. La hamburguesa, ya me conocen todos. ¿Sí? Ah, es que sí somos moreno. Son de apellido, nada más. No, sí, tú sí de color. Es la buena. Pues mira, fíjate, nosotros aquí queremos aprovechar el espacio de conocernos un poquito más allá de lo que los conocemos en la fiesta, en el relajo, no, en la tocada. No, en realidad sí queremos conocerlos y queremos que nuestros espectadores pues tengan un poquito más de conocimiento de ustedes. Entonces, ¿qué les parece si aperturamos el episodio? El programa es Echando Cheve, pues vamos a destaparlo. Mira, a ver. Hola, Rubén. Okay. Ah, ya me adelanté. Sí, de hecho, no pude esperar como para los nervios. Ah, pues de una vez, entonces bastante. Salud. Ahora sí, vamos a dar el primer sorbito para inaugurar el episodio. Con el piquito, güey, si no, no cuenta. Ah, con el piquito. ¿De la botella? Sí, güey. ¿O quieres eso de cuatro? No jalo. ¿Cuántos centímetros es esto? Pues más de lo que debería. Dios santo. Bueno, pues ahora sí empecemos. Me intriga. Ah, caray, no. Apenas sí está empezando. Ahora sí, hamburguesa. Me intriga mucho saber desde hace cuánto están ustedes formados como agrupación. Desde cuánto tiempo llevan en la industria musical. Por ahí de cuántos años, meses, llevan días. Casi días, ¿no? Un poco. Sobrios. ¿Cuánto está mesa, mi hermano? Bueno, de trayectoria tenemos como 25 días. Precisamente ahorita que empezamos. De trayectoria sobre. Riente. Y recuerden que detrás de las cámaras está nuestro amigo Daniel. Él es el encargado de traer a los artistas. Así que cualquier reclamación. Es el coordinador de invitados. Así que. Solo trae los mejores. Saludos para todo el cerro. Sí, ahorita hay un patrón de artistas que he invitado. Puros de sombrero. De hecho, es el que va a colaborar para la frase ahorita. Ah, que sí. La metemos, sí. Pues, bueno, él va a ser el bueno. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos. En octubre de este año cumplimos 2 años apenas, porque formamos ya. Una ya consolidada, así, con presentaciones. Ya formalmente, sí. ¿Quiénes están ustedes, se han sido contratados? Uh-huh. Sí, ya tenemos, apenas van a ser 2 años. En la música tenemos ya mucho más. Bueno, yo tengo como, no sé, como 3 años, ¿no? Ah, son como 15. No, bueno, menos, como 6. Joder, ya le hizo mal la cerveza, güey. No, ya estoy escuchando, raro. ¿Cuál fue su primer acercamiento en cuanto a la música? Sí, ¿nosotros? Pero con Dios, Dios santo. No, en cuanto a instrumentos o. ¿Quién tocó el bajo primero? ¿Quién lo tocó primero el bajo? Ah, no, él, es que nació primero. ¿Ah, sí, tú eres el mayor? Sí, ya te ves más grande tú. Sí, ya valió. ¿Tú eres mayor? No, él es el mayor. Yo. Digo, ¿tú eres mayor? Si quieres salir en la entrevista, vente para acá. A ver, producción, no interrumpo, por favor. O sea que entonces, ¿cómo empiezas? ¿Quién? O sea, ¿tú eres el mayor o tú incursionas primero? No, él empezó. Sí, ¿Pero qué agarraste primero? Pero cuéntales de instrumento. ¿De dónde empezaste? De instrumento, el acordeón. Empecé a los 15 años.
La digo es porque la descendencia y de toda la familia de mi mamá viene de músicos. ¿De música? Somos de Santa María del Río. ¿De qué parte? No conocen. Sí, conozco, sí conozco. Nada, un rancho que se llama El Paso de los Torres. Sí, no conoces. No. Ahí no está. Conoces. Bueno, un rancho ahí que pertenece a Santa María del Río. Y de ahí viene toda la música. Yo ya tengo, ¿qué? Como 15 años, yo creo, en la música. O sea, ya hasta los 15, llevas 15. Uh-huh. Ya sabemos tu edad. Ya, sí, ya. Entonces. Ya, digo, así que me dedique de lleno a la música, que sea mi profesión. Tengo como 8 años. ¿Qué los motiva entonces a hacer la agrupación? ¿Cómo empiezan a darse cuenta que tienen ese talento para empezar a embriagar a la gente y empezar a tocar? ¿Cómo empezó? ¿Cómo se dan cuenta ustedes que tienen así como esa intención de, a ver, hermano, ¿sabes qué? Vamos a hacer un grupo y vamos a empezar a tocar. ¿Cómo empiezan? ¿Dónde es el primer lugar donde tocan? Un lugar bien reconocido, ¿va? ¿Dónde empezamos? Sí. A un lugar de aquí por la comunidad del Portezuelo, el Cerro de San Pedro. ¿Por dónde? Por ahí empezamos, más o menos. Creo que es muy famoso ya de hace unos días por acá, se hizo más famoso todavía. Se llama Los Pollos Violados, ¿va? Los Pollos Violados, por ahí, comercial, sí. Se vale. Se vale. Ya salió, hay que promocionar a todos. Sí, ahí empezamos, ahí nos dieron la oportunidad. Ahí comienza su carrera artística. Un gran amigo que tenemos ahí, ¿va? Sí, sí, fue el que nos inició. Nos inició ahí, nos dijo, a ver, vénganse a echar unas rolas. ¿Y cómo los escuchó previamente, entonces? ¿Cómo los escuchan previamente? Pues es que traíamos, no, tenía un acordeón ahí colgado, un acordeón viejo y una guitarrita viejita. Sí, llegamos. Y los agarramos y a ver. Como siempre de metiche. Obviamente. Como siempre de malcriados llegaron. Sí, malcriados. Aluciendo el nombre. Haciendo el honor a su nombre. Pero no nace, ahí nace su nombre, nace cómo decidieron ser. Digo, sí se ven que son un poquito... Pues, difíciles de controlar. Sí. Controlar, si sí se ve que son ellos malcriados, pero ¿por qué se autodenominaron así? ¿O alguien los puso? ¿Ustedes son bien malcriados? ¿O su mamá les dijo, familiar? O... ¡Ay! Tanto que me dijeron que no fuera malcriado, tanto que me lo dijo abuela que me callara. Sí, fue una idea de un tubero con el que empezamos, ¿no? ¿Un tuburio? Un tubero. Ah, ya, un tubero. No, ahí también empezamos, pero ahí no salió la idea. ¿Cómo empezó? Okay. ¿No? A ver, pues tiene bien poquito tiempo, vienes en 10 años que les digan, no se van a acordar ya. Ah, pues que el vicio, la desvelada. Ocupo el vicio. El Alzheimer. Referimos obviamente a no hagas caso, no es cierto. Echando Tocayo. Yo esperaba esta respuesta de ustedes, pero. Es mi gemelo, nomás que le pasé un poquillo más. Me pasé 10 minutos, güey. Sí, él es como algo que estuvo ahí en Alemania. Lo tiene mucho adorno. Pero no, regresemos al tema. Ya evitemos los chistes racistas. Oye, pero no podemos caer en el güero. ¿Cuál es el güero? Pero ya no olviden, o sea, ya en serio, ¿cómo les pone? ¿Quién les pone los malcriados? Recuérdense. Pues sí salió de nosotros. Te digo, estaba un tubero. Y pues porque hacíamos puras cosas así, como en los eventos. Eran muy insolentes. Sí, para usar un término correcto, sí, ¿no? Sí, insolentes, groseros. Bien pinche malcriado. Sinceramente. ¿Tal cual? Sí, de ahí salió. Y ya, pues acá el carnal, el patrón, acá es el fundador, pues ya es el que nos puso así, ya de ahí se quedó el nombre. ¿Actualmente en los malcriados solamente son ustedes dos? No. ¿Hay más? ¿Han habido? No, de hecho, viene a veces tenemos... ¿Hay más malcriados? ¿Son como empresa de la zona industrial? ¿Van rotando personal o cómo le van así? ¿Cuántos turnos hay o qué? Pásale recepción. Traigo de retorcido, mandíbula torcida. Entumida. Ay, ay, ay. Mandíbula. Mandíbula entumida, así me gusta traerla. Los dedos engarrotados, sí, andale. Sí, conocemos. No, pero son más. ¿Cuál era la pregunta? Voy a repetir la pregunta, mamá. No digas mamadas, Mary Jane. Me olvidó, güey. Estaba diciendo ya se me fue el palo. Son nada más ustedes, hay más personas. No, de hecho, nos traemos a la abandononona 5-0, al recodo, a veces nos acompaña. Pero somos nomás los principales, la imagen. Ya, los demás son. Los jefes, sí. No, no tanto como jefes, como los más importantes, ¿no? Ay, perdón. Empresarios. No, es Norteño Banda el grupo en sí. Es, atrás falta un baterista y un tubero. Y nosotros dos nada más. ¿Y somos tú, cuatro? Para que no se escuche raro, ¿qué instrumento tocas?
Yo, bajo sexto. Bajo sexto. ¿En sí, entonces siempre es a todos tres bajo. Sí, algo me decía que tú. Estamos muy, muy ya lastimados. ¿Cómo tienen ustedes? Bueno, la gente lo conoce por tocar algunas canciones ya populares en el género. Covers. Covers, llamémosles, sí. Pero ¿tienen alguna canción original, una producción propia? ¿Están creando? ¿Tienen una que dicen, esta es nuestra canción ya? Porque pasamos a lo mejor de ser artistas dentro del mundo de género, de estar haciendo los covers. Me imagino que como cualquier artista, si empiezas apalancándote de ciertas canciones que sabes que la gente las disfruta, pero posicionarte con una canción propia y original, pues cuesta trabajo en lo que la gente te empieza a escuchar. ¿Tienen alguna canción ya ustedes los caracteriza? Pues en eso estamos ahorita. Ya grabamos una que es inédita y hay un otro corrido bien perronzote para nuestro presidente. Dos. Para el que yo lo apoyo mucho. Para Andrés Manuel. No. ¿Quién? ¿Es que? Todavía está. ¿Todavía es que está? Venimos de Rusia. Putin, no sé si lo ubica. Ah, es padrino. Putin, el presidente. Sí. Okay. Es otro Putin. Amigo, si quieres salir, véngase. Guarden en silencio ya todos los fans también. Ahorita los atendemos. Viene saliendo de limpiar la casa, entonces. No, señor. Hay una parte, hay un pedacito de canción que puedan cantar, aunque sea inédita. No. ¿Hay algo? ¿Nada? No, ¿el sí, sí hay algo? O solamente, todavía no existe. O sea, ya sí está formada, pero la queremos sacar de sorpresa. De sorpresa. Para que todos lo escuchen. ¿Sobre qué va a hablar algo? ¿Mujeres? No, engaño. Es sobre qué habla, sobre la vida, sobre cómo vas naciendo, creciendo, los pecados, la muerte. Los caminos de la vida. O sea, desde todos. Cuando naces, cuando mueres. Ya, y así, de lo que trata la vida, en sí trata la canción. Me va a llamar la atención escuchar de qué trata la vida. Está chingona. Pasada en... ¿Quién es el compositor? ¿Tienen un compositor de la letra o ustedes? Sí, un tío, un tío. Sí, es un tramo. Sí, es un tío. ¿Sí? ¿Él es el compositor? En paz descanse, digo, fue el que nos hizo, la neta. El que nos enseñó. Y pues era de él. Y ahí se lo pirateamos. Ya no está, no nos puede decir nada. A ver, ya no nos va a demandar. Okay. Producción, ¿puedo tomarme un trago? Sí. ¿Puedo robar? Sí. Le vamos adelante. ¿Por qué? Habría que agarrar. Ya sabíamos que... Ya, valió. Abre tu boquita. A ver, pues pásaselas de una vez. Y acá mi tocayo que no se calla, no nos deja ni yo hablar. Creo que, pero yo quiero darle el sorbo aprovechando, reitero, ellos son personas... Son una agrupación muy famosa porque tienen esta cancioncita que ya suena un poquito. Si quieres, pero todo el mundo. Pero ahí tengo un mensaje de un amigo que dice: al otro día me despierto con una cruda. Que hasta les quiero decir, les quiero recordar algo. Porque lo pusieron bien pedo porque antes estuvieron cantando. ¿Cómo va la tonadita? Abre tu boquita. Abre tu boquita. Espera, ahorita te lo vamos a hacer así. A ver, producción. A ver. Pásame la púa, güey. Mira nomás, pero canta la canción. Es que es así, mira, préstamelo. Tiene que ser. Abre tu boquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A ver, mi tocayo. Abre tu boquita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, mámate. Que sí, como que yo te lo viendo, yo te lo viendo. Chúpalo. Abre tu boquita. Abre tu boquita. Chúpala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Algo así. Dios santo, se puso salvaje. Y la gente entonces ya, vamos a los eventos y dicen: pero no te la de abre tu boquita. O llegan clientes, de hecho, y nos llevan un tequila. Y por esto les pagan. Y, sí. Y tal les pagan. Eso es lo más chingón. No, pero esto es un trabajo, de verdad. Esto es envidiable. Es verdad, yo quisiera. No ocupan chalanes, no hay espacio en su agrupación. A ver si sí cantamos. A ver si cantamos. Unas dos, tres canciones por hora ya, va. Lo caro es el show, es que dicen que las mamadas son más caras. ¿Qué podemos decir sobre estos, güey? De verdad que sí son los malcriados. No sé, no me quiero arriesgar a abrir la boca. ¿Sabes que yo quería como... Pensaba censurarlos y todo, pero... Sí. No voy a dejar tal cual como están, porque de verdad me gusta mucho su actitud que tienen. Se ve que son... Realmente le hacen honor a su nombre. Se llevarían muy bien con un buen amigo que tengo, ¿eh? Ah, también. ¿Otra?
Sí, yo creo que se llevará muy bien con uno que estuvo aquí hace poco. Que usa barba y es conductor de un programa. Ah, se me hace que es mi pariente. Se me hace que... Dentro del proyecto, bueno, dentro de su proceso como artistas con estos más de 2 años, ¿tienen alguna anécdota que ustedes digan, esto es memorable como... Menos de 2 años. Menos de 2 años, bueno, menos este año 2 años. No, pues anécdotas. Pero una que digas, esto marcó, nos marca como hermanos, nos marca como malcriados, nos marca como grupo, alguna experiencia. Como de risa, como de muerte. Que los haya marcado. Que los haya marcado. Hemos estado cerca de la muerte. ¿Han estado cerca de la muerte? Hemos estado bien en la línea. Pero, ¿cuál línea? Pues en la línea. ¿Aspiracional? ¿Cuál línea? Aspiracional. Sí, no, se aspire. Han sido, creo que contratados hasta por más de 10 horas, ¿no? Bajo amenazas, cosas así. Sí, ¿o no? No nos amenazan. Vamos por gusto. Nos pagan. Así por más de 10 horas, ¿sí va? Si ya sí, me acordé. Recuerdo aquel día. Hasta baja la mirada. Pero sí, una anécdota interesante. Bueno, a lo mejor pensemos en algo que los haya marcado profesionalmente. Vamos a utilizar ese... Algo que hayan dicho como de jamás creímos que nos iban a contratar aquí o que nos abrieran las puertas y hoy estamos dando un paso pequeño para la industria pero grande para nuestra agrupación. Pues yo creo ahorita, ¿no? Donde estamos entrando así como que... En el canal obviamente porque sí, mucha gente los va a ver. También para proyectarse más arriba. Es la primera experiencia así profesional que tenemos bien chingona aquí con este programa famosísimo internacional. Tómate otra, ¿cómo se llama? Tómate. Agarra esa. Tómate. Echando mezcal. No, pues. ¿Y cuál ha sido? ¿Cuál sería? ¿De qué? ¿De anécdotas? ¿En qué estábamos? Profesionalmente, pues hemos estado con grupos ya acá muy chingones, ya de fama. Ahora sí que. ¿Cómo se dice? Compartiendo escenario. Sí. Han abierto conciertos a grupos ya. Chingones, así. ¿Como cuáles que recuerdes? Últimamente con Calibre 50, ¿no? Cuando todavía era. Cuando todavía traía Calibre. Sí, todos, de hecho toqué con ellos. ¿Qué le tocaste? Sí. No, sí, ahí compartimos y todo, pues son experiencias chingonas, así que si no, uno va conociendo gente más acá y más. Eso les va aperturando espacio. Digo, al final de cuentas, personas que van a ver Calibre 50 y ustedes están antes del evento, los escuchan y les agrada, totalmente de acuerdo que les da... De hecho, pensaban que éramos Calibre 50. Les abren sombrero, botas, ¿por qué no? Okay. ¿Cómo los busca la gente? Yo hace como unos cuantos días estuve en otro municipio y estaban en un bar, en Barrileros. ¿Cómo llegan ustedes a estar tocando las puertas? ¿La gente los busca? ¿La gente los puede contratar? ¿Hay gente que esté interesada en ustedes? ¿Cómo se hace ese proceso? Pues yo creo que todo es así a causa de recomendaciones, de eventos, de la página, ahí en la página de Facebook. Creo que de allá nos hablaron ahí por la página. Ya, los contactan por la página. ¿Los vieron en algún video, yo creo? Sí. ¿Y de ahí les interesó? Son los videos. Antes no transmitíamos mucho en vivo los eventos. Por cuestiones de seguridad. De la pandemia. No, pero ya, si hemos estado subiendo más eso y como que ha llamado más la atención de gente de fuera, porque hemos estado saliendo más. En las áreas aledañas a la capital de San Luis, fíjate que las transmisiones en vivo son hasta en fiestas las tías, las señoras graban la fiesta en vivo para que la vean sus parientes de otro estado, de otro municipio, de Estados Unidos. De ahí sale. Yo creo que si ustedes han hecho eso y siguen incursionando en la transmisión en vivo, les va a abrir muchas más puertas. Esperemos, de hecho, que este espacio, más allá de que haya sido un ratito de cotorreo y todo, al final de cuentas, sí, nosotros apreciamos después el talento de esos 12 que segundos, tiene. Sí, no. Después de casi me matan, voy a tener que cortar esa parte. Apreciamos el talento que tienen ustedes, porque al final de cuentas son talento, están incursionando y al final del día, no sé, esperemos verlos en un lugar muy grande y que estén, y que nosotros hayamos sido partícipes de que ustedes hayan despegado un poquito más de lo que ustedes ya por sus propios méritos hicieron. La verdad, eso es muy admirable de ustedes. Por eso, cuando nuestro encargado de los invitados nos dijo, les voy a llevar a los malcriados, dijimos, oh, es el patrón, sí, igual, ¿verdad? El patrón de invitados, o sea, puro relajiento. ¿Qué dijeron? ¿Eso es posible? ¿Que vengan? No la creíamos. No, no, ni dos noches. No, gracias. Emocionados. No. Yo quería escuchar eso de abre tu boquita y toma. Gracias a él le hicimos ahí un espacio en la agenda. De hecho, ahorita vamos a Mazatlán, creo. Ya vamos. ¿A dónde? Yo retrasado. Mazatlán. ¿Allá con quién se van a presentar?
Vamos a un evento privado, no podemos decir con quién, pero no te puedo decir apellidos ni nombres. No, ya vi, no, ya vi. Pero hablando de contrataciones, la gente si los quiere contratar, se los puede contratar para fiestas privadas, para restaurantes, bares, o para despedidas solteras, divorcios, para todo. Para todo, para todo. Hay un número que tenga, hay una página. Caray, ¿te interesa? ¿Al qué? Los entierros. Pero, pues, ¿qué pregunté? ¿Cuál fue la pregunta? Repetir la pregunta. Los, hay un número, los contactan por la página. ¿Cómo? Por la página, por la página, la página Malcriados, nada más, solamente Malcriados. Sí, no, de hecho, va a estar la etiqueta de la página en este video. Para que... El número aquí está apareciendo ahorita, por aquí abajo. Y sí va a aparecer. 44 46 24 89 78. ¿Y cuál es el otro? 44-43-23-14-05 y también el 01800 Sexys por siempre. esa línea es gratis. A ver, Sexy por siempre, ¿dónde se van a presentar próximamente? La línea caliente, ¿va? Es esa parte, otro tipo de servicios, un poco más caros, pero... Pero también entra, abre tu boquita y toma. Sí. No, pero... y también otra, abre tu boquita y... Es otro estilo, ya, sí, ¿lo quieres otro, intentar? No. ¿Quieres llamar? Llamarte. Tiene el celular. No, hoy por promoción lo hacemos gratis aquí. ¿Dónde se van a presentar próximamente? Que si puedan decir y con quién. No, ahorita estamos en antros de aquí de San Luis, ¿va? ¿Cómo en cuáles? Estamos locales. Los vamos a decir, vamos al Muchacho Alegre. Ajá. Para que estén ahí. ¿Cuándo y qué días? La página. ¿A qué hora? Sí, para que, pero para que lo vean ahí en la página todo. Oh. Desglosado, fin de semana, Malcriados. ¿No te acuerdas? No, es que ando pedo y pegó el mezcal. ¿A cuál más vamos? Esta semana solo, casi la verdad es lo que decimos también, como que dice que dónde tocamos, tocamos en todos lados, pero antros como que tratamos ya de, dejó un compa de músico sentarse, que nos extraña un poquito, porque cuando vayamos nos vean con gusto. Con ya, o sea, lo que no quiero es como que sea tan repetitivo. Quemar, que cada semana sí, no sea los mismos y... Eso exactamente. Okay. Pues el sábado vamos por ahí a un evento con los Reyes del Camino, Cardenales, y ese sí es particular, pero está aquí en San Luis, pero creo que es privado. No. Ah, bueno, entonces no. Ojalá nos invitaran. Digo, sí, muy bueno. Sí, podemos ir ahí también. Digo, también son clientes que ahí nos estamos metiendo. Más esperemos llegar hasta el cerro también y todo ese tipo de lugares. Más con más fuerza. Con más fuerza. Y precisamente ya para cerrar ya este espacio que tenemos, porque ha sido muy agradable, muy embriagante este momento. Muy agradable. Mucho agradable. ¿Qué tienen, lejos de las futuras presentaciones, su proyección como agrupación en los siguientes años que quieren? ¿Cuál será su siguiente paso? Yo creo que este año... Vamos a decretarlo en este espacio, con todas las personas que lo están viendo. Cabrón. No, decrétenlo ustedes en este espacio, que las personas que lo estén viendo, al final del día, los seguidores que tenemos, son a lo mejor personas que nunca los han visto y se llegan a interesar con usted, de ustedes. Vamos a decretar que a lo mejor este espacio les abra una brecha un poquito más grande. ¿Cuál sería el siguiente paso fuerte? De hecho, para los este Malcriados? Año mi meta así como músico es retirarme. Jubilarme. ¿Qué tenía, güey? ¿Qué tenía? Esto más saludó, viejo. Ya no, no hay mucha luz allá, pero me sobra, ¿no? ¿Esta qué es la sal? Ocupa prender un foco. No, pues yo creo lo primero es ya, te digo, la idea es ya salir como más de aquí del estado, ¿no? Digo, de aquí somos, pero queremos expandirnos ya, no tanto que llegamos a Estados Unidos, digo, aquí primero mismo. Primero, ¿y por qué no? Paso a pasito. No, sí, también, digo, es la idea, pero ¿para qué nos vamos tan grandes? Vengo de Rusia, ¿va? Para... Sí, ok. Sí. Bueno, pues esperamos que dentro de... ¿Quería decir algo? No, me trabé. Es por los nervios más que nada. Ya todo. Eso sí, vamos a cerrar este espacio con. ¿Le regálale algo acá, mi compa? No, yo estoy bien, fíjate, ahorita traigo antibióticos. ¿Qué era, güey? Es agua pública, es agua. Es agua, sí. Un truco publicitario. Pura Bonafont. Publicitario. Publicitario. Un poco más. Sí, los Ismael ya se. Ya están cabriteando. Vámonos. Ya termino el programa. Vámonos. Pues amigas y amigos de Déjate Venir, esto ha sido el programa Echando Cheve. El número 2. El día de hoy, Echando Cheve y Agua. Bendita. Con nuestros grandes invitados de honor, los Malcriados. Los Malcriados. Por siempre, y si el día de mañana los ven por ahí,
y les dicen que abran su boquita y tomen. Tómenle. Huevo. Salud, puro malcriado. Próximamente, los malcriados, otra chévere más, 2.026. Déjate venir.